Hola, hola, buenas tardes, señores. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes. Tardes. Qué bueno verles por acá. Vamos encendiendo camaritas. Y voy a enviar el ejercicio. El ejercicio que vamos a completar este día. Deme un segundito. Vaya, no sé si está Daisy por ahí. No vea. Bueno, pero ya lo envié aquí al chat de la reunión. Lo voy a enviar ahorita al chat del WhatsApp. Vamos abriendo, por favor. ¿Estamos listos? ¿Listos, listos? ¿Me confirman? Lista. Va. ¿Listo? Listo. Ok. Vamos entonces a comenzar por compartir mi pantalla. Ya otro momentito les voy a pasar lista mientras usted está trabajando. Y el ejercicio se trata de esta tabla, ¿verdad? Donde vamos a estudiar dos cosas. Las funciones más conocidas, las más comunes. Función promedio, min, max, moda, contar, contar A y contar punto C. Y al mismo tiempo, tal y como lo ve en el título, vamos a practicar lo que son nombres de rango. Ya la primer clase o segunda más tardar. Había hablado yo de cómo nombrar los rangos, ¿se recuerdan? ¿O no lo recuerdan o no estuvieron? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno. Dijo que lo seleccionó. No recuerdo. ¿No lo Se recuerdan? seleccionaba el rango. Vale, yo voy a hacer el recordatorio para un solo caso. Y ya va a ver usted que no es nada del otro mundo. Los demás se lo voy a dejar a usted. Veamos acá abajo a partir de la celda I30, que nos dice nombrar E7 a la E26 con el nombre trimestre 1. Igual el resto, ¿verdad? De la F7 a la F26, trimestre 2 y así sucesivamente. Yo le voy a hacer este. Teniendo ya esta idea, o si no lo recuerda, ya nos vamos a acordar. De la E7 a la E26 necesitamos que se llame trimestre 1. Observe, sin espacios. Mucho cuidado con eso. Ok, voy a marcar desde la E7 hasta la E26. Me voy a ir al cuadro de nombres y le voy a asignar un nombre. ¿Qué va a ser? Trimestre 1, sin espacios. Mucho cuidado con los espacios. Presionamos Enter y ahora, si nos posicionamos en este mismo rango y lo marcamos, vamos a poder observar que automáticamente el Excel se posiciona sobre este nombre de rango. O
Si yo ya no quiero marcarlo, pues simplemente estando en cualquier celda, le doy un clic acá y elijo el nombre de rango que quiera marcar. ¿Se entiende? Sí. Va. Le dejo el resto a usted, entonces usted me termina todo lo demás hasta llegar acá. Mientras tanto, mientras usted está trabajando, yo voy a pasar lista. A ver, Ana Cristina. Presente. Bessy. Presente. César. Presente. Cindy. Cindy Arely. No está. Claudia. Claudia. Claudia Auxiliadora. Presente, presente. Ah, vale. Dalila, Marisol. Dalila, Marisol. No está. Daisy. Dalila escribió en el chat. Vale. Daisy. Este ingeniero Daisy, ella está en capacitación en San Salvador. Quizás por eso no se puede conectar. Quiere decir que está ausente, entonces. Ajá, correcto. Bueno. Eva Susana. Presente. Flor y Dalia. Flor y Dalia. No está. Griselda. Griselda. Tampoco. Héctor. Héctor. No está. Joana. Joana, tampoco. Ahí escribió en el chat. Va. Jocelyn. Jocelyn. Nada. Julio. Julio. Ahí están escribiendo en el chat, ingeniero. ¿Quién, quién, quién? Escribió Dalila, Joana. Espéreme. Dalila sí ya la tengo marcada. Ajá. ¿Quién más? Joana. Joana, ya la tengo también. Jocelyn. Ok. Héctor. Héctor. Okay. Y Julio. Y Julio, va. Ya vamos a verificar, pero aquí le estoy poniendo ya el presente. Luego yo verifico. Gracias. Carla. Carla. Presente. Ok, Laura. Laura. Presente. Bye. Leslie, Anira. Leslie nunca ha entrado. Leida. Leida. Bye. Ok, no hay que tardarse mucho, ¿verdad? Si no, yo pues tengo que pasar la lista bien rápido. Luis. Luis Alexander. Presente. Luis Armando. Presente. Excelente. Marisol. Presente. Marvin. Marvin. No está. Osvaldo. En el chat también. En el chat, bye. Sí, Osvaldo. Osvaldo. Presente. Bye. Ricardo. Presente, presente. Me escribió en el chat, va a decir. Sandra. Sandra. Presente. Zulma. Presente. William. William. Presente. Yanira. Presente. Va. Gracias. A ver, ya terminamos ahí el requerimiento de este momento. Todavía no.
Me avisan. Súbame la manita. Hola, ¿alguien me habló? Estamos esperando más manitas, solo hay seis manitas. Ya tengo ocho. Ya tengo 11. Sigo esperando. Ya viene la lluvia, dicen las nubes. Ya voy en camino. Ya voy a llegar por ahí a refrescarle la tarde. Bueno, al menos así oigo yo donde estoy, Santa Tecla. Y como este país tan pequeño, ¿verdad? Hay un sitio web
Así haciendo un paréntesis mientras terminan, hay un sitio web, pero que no me acuerdo ahorita cómo se llama, donde está el mapa de todo el mundo, ¿verdad? Y el mapa está dividido cabal en secciones que pertenecen a cada uno de los países del mundo. Entonces uno puede agarrar un país, ¿ya? Así con el mouse, arrastrar y soltarlo en otro país. Dios mío, yo la primera vez que hice eso me quedé, ¡qué chiquitos somos! No me acuerdo cómo se llama. Jocelyn, estamos haciendo lo que yo pedí al inicio de la clase y era que asignara los nombres al ejercicio que yo envié hoy tempranito, le asignara los nombres a los rangos requeridos. Es decir, le voy a compartir. No hay que dejar que le lleguen a hablar. Usted diga, no, disculpen, pero tengo clase. Y esto es lo más importante en este momento. No me interrumpa. Así hago yo en mi casa. No me toquen la puerta, le digo. No me hablen. No me piten. Porque si no, Dios me guarde. Me van a colgar mis alumnos. Bueno, les voy a compartir. Aquí está el ejercicio, ¿verdad? Funciones estadísticas y nombres de rango de estudiante. Tenemos esta tabla. Acá abajo nos dice nombrar E7 a la E26 con el nombre trimestre 1. Igual las demás. Bien. Yo le voy a hacer la segunda para que usted agarre el hilo de la clase. Ya había hecho la primera. Voy a hacer la segunda. Nombrar F7 a F26 con el nombre trimestre 2. Observe. F7 a F26. Lo marco primero. Me voy al cuadrito nombre. Y le pongo el nombre trimestre 2. Sin espacios. Mucho cuidado. Presionamos Enter. Híjole, aquí tuve un errorcito. Lo vamos a corregir. Y ahora este rango se llama trimestre 2. Si yo lo marco, me aparece el nombre aquí. O si estoy en una celda que no pertenece a ese rango, puedo ir a seleccionarlo aquí en el cuadro nombre. Y se me selecciona automáticamente. ¿De acuerdo? Jocelyn. En caso cometamos un error con nombre de rango, tal y como se lo estoy mostrando yo acá, nos tenemos que ir a la ficha fórmulas, administrador de nombres, nos van a aparecer los nombres de rango que ya tenemos establecidos. Si hay alguno que modificar, pues simplemente lo elegimos y le damos modificar. Y le asignamos un nuevo nombre o lo corregimos, ¿verdad? Y si no, si queremos eliminar un nombre rango, no quiere decir que va a eliminar el rango. Simplemente se va a eliminar el nombre. Pues lo elegimos y le damos eliminar. Nos pregunta que confirmemos. Damos que sí. Y luego cerramos. Vale. Ya veo varias manitas. Espero los demás se pongan al día. Bajemos ya las manitas, porfa. Y voy a seguir compartiendo. Vale. Las funciones promedio, min, max, moda, contar, contar A y contar sí son bien fáciles. Obvio que la función promedio obtiene el promedio de un rango de números. La función min obtiene el mínimo valor de un rango de números. La función max obtiene el máximo valor de un rango de números. La función moda obtiene el dato
numérico más repetido. La función contar cuenta el número de números en un rango de números. La función contar a o contará, si usted lo quiere llamar de esa manera, cuenta un rango, ya sea de números o de textos. La que vamos a dejar pendiente para el final es contar.si. Ok, supongamos que queremos obtener acá la nota 1 más alta. La nota 1 es la que corresponde al primer trimestre. Entonces, vengo yo y digo aquí que voy a escribir el símbolo igual y tal y como se los acabo de mencionar hace un momentito, la función max obtiene el máximo valor, el valor más grande, el valor más alto de un rango de números. Entonces vengo yo y escribo el nombre de la función después del símbolo de igual, función max, abro paréntesis. ¿Y qué es lo que yo debo de hacer? Bueno, yo ya sé que este rango desde la E7 hasta la E26 se llama trimestre 1. Por lo tanto, yo no tengo que ir a marcar el rango, sino que simplemente comienzo a escribir una T, una R, y el propio Excel se encarga de mostrarme los nombres de rango que yo ya tengo establecidos en mi hoja. Como yo le voy a aplicar el efecto de la función max al rango de trimestre 1, entonces quiere decir de que yo voy a elegir de este listado el rango trimestre 1, que corresponde a el rango desde la E7 hasta la E26. Vamos a ver. Simplemente le damos un doble clic y luego cerramos el paréntesis. Ahí tenemos que la nota más alta, la nota 1 más alta es 5. Es decir, que nosotros ya no tenemos que hacer esto. No tenemos que abrir el paréntesis y luego tener que venir aquí y marcar el rango. Pues sí se puede hacer. Nadie dice que no. Pero da igual a que como ya tiene un nombre de rango, simplemente comenzamos a escribir las primeras letras y automáticamente el Excel nos va a proporcionar un listado de nombres de rango que ya hayamos establecido. ¿De acuerdo, señores? De acuerdo. Bueno, de la misma manera yo necesito que usted, como ya nombró todos estos rangos, supongo yo, ¿verdad? Yo necesito que usted me obtenga la nota más alta, la nota 2 más alta, es decir, la del segundo trimestre. La nota 3 más alta, la nota 1 más baja. Más baja, sinónimo de decir que vamos a utilizar la función min. La nota 1 más baja, la nota 2 más baja, la nota 3 más baja. El promedio final del grupo. Promedio final del grupo. ¿Y cuál es el promedio final? La nota final acá, entonces, ¿verdad? Como usted le puso el nombre, nota final, entonces usted va a utilizar aquí la función promedio con el argumento de nota final. El nombre de rango nota final. Luego, la nota más repetida en los tres trimestres, aquí se va a volver un poquito más largo el proceso, no digo difícil, sino largo. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo la nota más repetida de los tres trimestres, pero siempre utilizando los nombres de rango, en este caso, los nombres de rango que tenemos en primer trimestre, segundo y tercer trimestre. Usted ya les asignó un nombre. Aquí están trimestre 1, 2 y 3. Luego, la nota final más baja. Nota final más baja corresponde a este nombre de rango, utilizando entonces, en este caso, la función min
y el promedio final del grupo. Ah, esta está repetida, fíjense. Aquí usted ya la tendría que haber sacado, así que ignore esto entonces. Necesito que usted me obtenga todos estos datos que están hasta aquí. Y si gusta, pues eliminamos la fila 40. ¿De acuerdo, señores? De acuerdo. Sí. Se van subiendo manditas cuando hayamos terminado esta primera parte de los ejercicios. A ver, si tienen dudas, me informan, ¿verdad?
algo que quieran solventar, algún inconveniente, me dicen. Bueno, ya tengo varias manitas. Vamos a continuar por cuestiones de tiempo también, ¿verdad? Voy a explicar el uso de la función contar y contará, la diferencia entre estas dos funciones. Vaya, asumo yo pues que todo esto ya está terminado. Ya vamos a corroborar a ver cuánto fue lo que obtuvimos, ¿verdad? El número de alumnos nos está diciendo el Excel. Perdón, el ejercicio nos está diciendo que contemos cuántos alumnos hay. En otras palabras, sale lo mismo decir cuántas celdas tienen datos de alumnos. Yo podría decir que puedo contar este rango de celdas o este rango de celdas o este rango de celdas. ¿Por qué? Porque todas contienen sus apellidos y sus nombres, pero hay una pequeña diferencia con respecto a los apellidos y los nombres. En las dos columnas, perdón, los apellidos están completos, mire. Todos los apellidos están ahí. Todos los primer nombres también están aquí, pero hay una columna, la del segundo nombre, que le hace falta un nombre. Es esta de acá. Entonces, quiere decir que probablemente esta persona, pues simplemente la inscribieron en su alcaldía, ¿verdad? Con un solo nombre y como no es obligatorio el segundo, no hay ningún problema. Sin embargo, el lío viene cuando utilizamos nosotros la función, por ejemplo, la función contar a o contará. Porque si yo digo que voy a contar cuántos apellidos existen, entonces voy a utilizar el igual contar a, abrimos el paréntesis y vamos a ir a contar
este rango de celdas que usted ya le puso un nombre, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo directamente con el rango, marcándolo porque no le he puesto un nombre todavía. Pero usted ya sabe qué hacer. Usted ya sabe que el rango desde la B7 hasta la B26 se llama primera P, primer AP. Así lo vamos a interpretar. Bueno, si yo cuento ese rango con su nombre de rango, me va a dar que tengo 20. Si yo cuento utilizando el rango de el segundo nombre, me va a dar 19. ¿Por qué? Porque la función contar a o contará cuenta cuántas celdas no están vacías. Ese es el verdadero objetivo de la función contará o contar a. Cuenta celdas no vacías. Es decir, las que tienen datos, la que tiene algo escrito, no importando si este dato escrito en las celdas es texto, número, combinación de textos o números, lo único que hace la función contará es contar celdas no vacías, es decir, las que tienen información. ¿Me explico, señores? Sí. Va. Qué bueno, me alegro yo mucho de eso. Supongo yo, pues, que usted utilizó el nombre de rango primer AP, ¿verdad? Vamos ahora con el uso de la función contar.si. ¿Qué hace la función contar.si? Cuenta datos en base a una condición. Bueno, aquí por ejemplo, nos están pidiendo que contemos cuántos aparecen con evaluación de insuficiente, cuántos aparecen como aprobados, cuántos como notables, cuántos como excelentes. Bueno, aquí ya no se trata de simplemente contar un rango de celdas que tengan información. Se trata de contar celdas que tengan información en base a un criterio. Yo lo voy a hacer para el caso de la G31, para los insuficientes. Usted me va a terminar los últimos tres ejercicios de acá abajo. Ok. Me voy a colocar en la G31 y voy a escribir igual contar.si. Voy a abrir paréntesis. Voy a especificar el rango. El rango vendría siendo el que le pusimos un nombre a este rango de evaluación, es decir, desde la I7 hasta la I26. Vamos a ver, I7 a la I26 se llama evaluación. Bueno, yo como no le he hecho ese nombre al rango, lo voy a nombrar. Marco el rango, escribo evaluación. Esperen, que tengo un error por aquí. Evaluación. Vamos a presionar Enter. Y ahora sí, ya estoy listo para utilizar el rango con nombre evaluación. Voy a escribir igual contar punto. Sí. Abrimos paréntesis. Lo primero que nos pide es el rango. Yo ya le tengo un nombre. Yo ya sé que el rango se llama aquí está. Ya me apareció, ¿verdad? Ya no me tengo que ir a marcar el rango. Le doy doble clic. Excelente.
Ahora un punto y coma. ¿Por qué? Porque la función contar puntos sí depende de dos argumentos. El primero, ya lo especificamos, el rango o el nombre del rango, y luego un criterio. En este caso, el criterio va a ser simplemente aquellos que tengan, ¿qué habíamos dicho aquí? Me lo está tapando. Insuficiente. Insuficiente. Recordemos entonces, tal y como lo vimos el día de, quiero ver, ayer, si no me equivoco, que les decía yo, ¿verdad? Que cualquier argumento que se necesite escribir dentro de paréntesis debe de ir encerrado entre comillas si se trata de un dato de tipo texto. Ok. Igual, insuficiente. Cierro las comillas. Cierro el paréntesis. Y me dice que hay 11 con el dato de insuficiente. ¿Estamos entendidos cómo se resuelve este ejercicio? Sí. Sí. Perfecto. Vamos entonces a que usted me resuelva lo de aprobados, notables y excelentes. Quedo pendiente y me sube, bájeme manitas aquellos que habían terminado ya los ejercicios anteriores y me la suben de nuevo cuando terminen estos tres. Gracias.
Vamos a ver, Ricardo, si nos ayuda y nos muestra qué fue lo que realizó usted para los datos que se requieren desde la C30 hasta la C39. Por favor, Ricardo. Gracias. Me sale un mensaje que dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Ahorita. Ya, listo. Cuéntenos. En la de aprobados. Desde la C30 hasta la C39. C30. Ah, la... Ahí, cabal. Vale, ok. Bueno, la primera fue la que hicimos nosotros, ¿verdad? En el caso de la segunda, se colocó igual la fórmula igual al inicio, y como nos pide la nota más alta, la nota número 2, entonces colocamos igual y max, la Correcto. función max. Entre paréntesis, el rango, el nombre de rango trimestre 2, que es el que Correcto. abarca las notas de la columna del segundo trimestre, desde la fila E7 hasta la E7, o F, Correcto. perdón. F, perdón. F, la columna F, ¿verdad? Ajá, la columna F, correcto. Vale, ok. De igual forma se hizo para la nota 3 más alta, ¿verdad? Solo que cambia la columna, sería la G. Correcto. Y en el caso de la nota 1 más baja, es similar, solo que cambia el nombre de la función, que en este caso sería min, ¿verdad? Que sería la nota mínima de la columna E, que abarca Así es. la nota baja del primer trimestre. Así es. Igual en la nota 2 más baja, es similar, solo que cambia la columna, ¿verdad? Sería la F. Correcto. Y vamos a ver. Igual la nota número 3, solo cambia la columna, que sería la G. Y en el caso del promedio final del grupo, como podemos ver hay un rango que se llama nota final, si no mal recuerdo, ajá, que está en la columna H. En este caso, como nos pide el promedio final del grupo, tomaríamos esa columna, ¿verdad? De la nota final, que es la H. Y colocamos la función promedio y entre paréntesis nota final. Y Correcto. nos sale resultado de 3.41. Y en el caso de la nota más repetida, en los tres, ahí utilizamos el rango que dice notas tres trimestres. Ah, Y porque puso ese nombre a las tres, a los datos de las tres columnas, ¿verdad? Sí, que abarcan las tres columnas del primer, segundo y tercer trimestre, ¿verdad? Y se le antepone el nombre de la función que es moda, que como usted lo Correcto. explicaba, es el valor que más se repite entre todos. Excelente. Y con respecto a la nota final más alta, se utiliza siempre la función max, pero en este caso vamos a abarcar la columna H, que son las notas finales. Y la nota más baja es lo mismo, solo que la función sería min, ¿verdad? Igual, la última es la misma que usted decía que está repetida aquí dos veces. Ajá, yo les dije que la borraran. Ajá, sí. Y Bueno. eso es solamente. Excelente, Ricardo, lo felicito, oye. Gracias. Vamos a ver. ¿Paramos de compartir? Ahí quite los teles porque yo no puedo hacer. Vaya, yo le voy Vaya, gracias. A detener ahí la compartición. Es solo de presionar el mismo botoncito de compartir pantalla. Ah, ok. Ahí le va a, si usted está compartiendo, no le va a decir compartir pantalla, sino parar de compartir. Ah, ok, gracias. Bueno, ok, vamos a ver, Yanira, ¿qué nos puede decir acerca de los últimos, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios? Yanira. Hola, sí, ahorita. Bueno, es que no me subió la manita, dije, vamos a probar. Oh, no, sí la subí, pero como ya empezó a solicitar la respuesta, bajé la Ok, mano. Pero sí, ahorita se la ok. enseño. No sé si se logra ver, sí. Sí, pero lo vemos bien cerca. Ahí está, mejor, así mejor. Así, ajá. A ver, ok. Bueno, en esta parte, primero vamos a buscar la cantidad de insuficientes de los alumnos. Entonces coloqué igual, contar sí,
contar, punto sí, y me fui eligiendo evaluación, punto y coma e insuficiente, entre comillas. ¿Y por qué le puse evaluación? Porque esa es la columna, el nombre de los rangos elegidos. Y correcto. En eso solo lo que me percaté es que, por ejemplo, aquí sin querer yo le puse así suficientes y ya me daba así. Entonces, ya, al percatarme Ay. Eso, entre que me asusté, pero ya me fijé de que como tiene que ir conforme a lo que está escrito acá, entonces ya Correcto. me daba a O mí la sea que cantidad de los 11 alumnos. una letrita hace la diferencia y Cambió el todo. Excel no se equivoca. Sí, correcto. ¿Verdad? Y luego, de la misma manera, trabajé acá, eligiendo el rango siempre de evaluación, en la función contar punto sí y colocando aprobado. Y me Correcto. brinda la cantidad de los 3 alumnos aprobados. Y de igual, de la misma forma aquí en la opción de notable. Solo que aquí igual la confusión porque, por ejemplo, aquí está como notables y yo le estaba poniendo así de esa manera. Pero igual, siempre corrigiendo con lo que, como está acá. Correcto. Y de igual forma aquí coloqué excelente. En la función, el rango elegido y lo que vamos a contar. Y ya me brindaba la cantidad de los 3 alumnos con nota excelente. Y una pregunta, Yanira. Cuando usted escribía la segunda parte, es decir, el criterio, ¿no importaba que usted lo escribiera en mayúscula o en minúscula? ¿Le aceptaba ese? Sí, de hecho sí. Sí, Sí, no me ¿verdad? daba problema. Solo me enviaba a ese y ya lo podía elegir. No, 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 no. Me refiero a la parte, digamos, de excelente, de notables, aprobados y Sí. suficientes, a lo que está entre comillas, digamos. Sí, eso. Fíjese que creo que sí lo probé, no recuerdo, pero no me dio problema. Creo que digamos que lo que diferencia es exactamente las letras, por decirlo así. Así es. Entonces da igual, ¿verdad? Escribirlo en mayúscula o minúscula, el Excel lo entiende. Pero no hay que confiarse, ¿verdad? Sí. Porque a veces el Excel no es que nos traicione, sino que tiene sus propias reglas. Y en algunas funciones pudiera funcionar, valga la redundancia, ¿verdad? En algunas funciones pudiera funcionar el hecho de escribir los criterios en mayúscula o en minúscula. Pero esto no se cumple para todas las funciones. Algunas son un poquito más exactas, digamos, y requieren que sí, se escriba tal y como aparece en la celda que contiene el dato que estamos obteniendo como criterio. Oye. Okay, está bien, gracias, ingeniero. Bueno, gracias a usted. Si gusta, paramos de compartir. Gracias. Vaya. Y a ver, Gabriela, William, Marvin, cuénteme, ¿por qué no me subieron la manita? William, ¿qué me dice usted? No subí la mano porque no había terminado la cantidad de alumnos. Lo había y terminé todo lo demás, excepto por eso, porque estaba usando contar sí y no contará. Pero ahorita que estaban haciendo la última presentación, me puse a travesear y me acordé que era contará o contará. Pero Okay. ya lo corregí. Excelente, William. Muy bien. ¿Y Gabriela, qué me cuenta? Gabriela Cerritos. Como que no está en la clase, ¿verdad? O no tiene micrófono. No, sí, aquí estoy. Ay, Gabriela, es que no me responde rapidito. No sé por qué me cuesta quitarle lo del micrófono. Pero fíjense que me ha costado esta clase en especial, la verdad. He ido haciéndolo ahí según lo que los compañeros van haciendo. Ahorita me he quedado en sacar el promedio de insuficiente y aprobado, pero no sé por qué no me sale. A ver, compártanos pantalla y la vamos a ayudar. Vale, permítanme. Me avisa si ve. Espéreme, sí, como está con teléfono, espéreme que la tengo que anclar para ver bien su pantalla. Cuénteme. Vaya, ahí le ponemos igual contar sí, ¿verdad? Contar punto sí, no se le va a olvidar el punto.
Ajá, cabal, contar puntos, sí. Ahora el nombre del rango, ¿verdad? ¿Qué nombre le puso a ese rango? Ahí lo decía en las instrucciones. Insuficiente. Ah, no, perdón, evaluación. Es que hay que acercar. Hay que acercar. Ahí. 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 Vaya, evaluación y mi selección del rango. De ahí le pongo punto y coma. Vaya. Y ahí yo pensé que era porque me pide un espacio, pero ya lo hice con espacio y sin espacio. Y aquí le pongo insuficiente. Cierro paréntesis y me da cero. Traté de quiero ver, de acercar esa... La fórmula esa. Ajá, ajá. Quiero ver qué dice más cerca. ¿Qué tiene ahí? Contar puntos y evaluación y después insuficiente, ¿verdad? Espérenme, déjenme ver algo. Ya le digo, ya le digo. Vale. Ahí donde dice insuficiente, no le ha puesto las... ya le digo. La doble, ¿cómo le llaman esto? La doble comilla. Comillas. Sí, correcto. La doble comilla no se la ha puesto. Sí, ya se la puse y no me salía. Permítame, ya se la voy. No logro ver qué fue lo que ya le escribí. Permítame, ahorita se la pongo porque ya se la había puesto anteriormente y siempre me da cero. Perdón, ahorita se me olvida, perdón. Yo veo que hay un espacio después del punto y coma. Ese espacio. También, ya lo intenté con el punto y coma y sin. Perdón, ya lo intenté sin el espacio y con el espacio y siempre me da cero. Ya ahorita se lo quito, permítame. Bueno. Vale, me da este error cuando le doy a aceptar. Error de la fórmula, dice. Dele aceptar. Vaya, hagamos una cosa. Necesito que me muestre la ¿cómo se llama? Ay, se me ha escapado el nombre. La fórmula o la función que usted ha creado ahí adentro. Dele más cerca, por favor, es que no alcanzo a leer bien. El monitor que estoy ahorita es bien pequeño. Igual contar. ¿Y el punto sí? ¿Dónde está? No veo el punto. Sí, que aquí pareciera, está. Pero es que pareciera que escribió contar espacio sí. No, no. Está junto. Si gusta lo borro, mire. ¿Ves? Ahí está punto. Va, así déjelo. Con ese, ajá, punto. Luego, evaluación, coma o punto y coma. Es punto y coma. Usted, su separador de argumentos es punto y coma, ya lo tiene comprobado. Aquí me aparece dentro del contar si la fórmula punto y coma. Será por eso. Acércalo un poquito más. Más. Pues que no se nota. No se ve, fíjese. Vale, pero sí, bueno, ahí dice como en la ventanita que se abre para la fórmula, dice contar punto sí, paréntesis, rango, punto y coma, más criterio, dice. Ajá. Y ese rango que tiene marcado ahorita, G25 a G26, ¿por qué lo...? No, ahorita se marcó sin querer lo en lo que acerqué el teléfono, se marcó. Ah, ok. Y ahorita me aparece, ya, ese error no me había dado, solo me aparecía cero, pero ahora me da ese error, no sé por qué. Fíjese de ingeniero, que... ¿no será el paréntesis? ¿Cómo? No será el paréntesis, que no lo pone al final, es que como no se ve casi. ¿Cómo no? Ahí sí, está. Está al final. Ahí está, ahí está. Porque sería comillas, paréntesis, ¿verdad? Ajá, cabal, aquí está. Sí. ¿O será que no me está utilizando la doble comilla? Porque es que no se alcanza a leer, fíjese. Sí, está la doble comilla. Y mire, permítame. Ay, ya vi cómo se ve.
Lo que voy a hacer, quizás lo voy a intentar porque ahorita no estoy utilizando la máquina que comúnmente utilizo. No sé si tendrá algo que ver, pues, pero... No, era que el rango está malo. Ah, ¿Vale escrito o algo? O es probable que el nombre que le asignó no es evaluación. Ajá. Eso puede ser, fíjese. Hagamos una cosa. Ya nos estamos pasando el tiempo. Nos pasamos 5 minutos ya. Sí. Si quiere, revise. Ya le digo, revise en... Ya le digo. En la ficha fórmulas y luego administrador de nombres. Quiero ver si usted ya tiene ese nombre de rango. Salga de ahí, dele escape. Dele escape porque no hay nada más que se puede hacer. Simplemente presione escape. Ajá. Váyase a la ficha fórmula. Ajá. Pero quiero ver qué es lo que le aparece en la ficha fórmula. Vaya, ahí elija la opción administrador de nombres. Justo debajito a la derecha, administrador de nombres. Vaya, ya tiene el rango de evaluación. Aquí dele, está. Ajá, dele doble clic a ese rango. Doble clic. ¿Qué rango le aparece? Dice el, la 1, la I7 y 26. Desde la I7 ¿sí? Hasta la I26. La I26. Sí, entonces está bien. A saber por qué me darás cero. Fíjese que si usted me comparte de esta manera, es un poco difícil porque yo solo veo pedacitos de su tabla. Entonces, es como que yo pueda ver toda su tabla y usted me compartiera a través de compartición del... De pantalla. De pantalla. Sí, pero es que no tengo acceso a internet de la máquina. Ahí nos están sugiriendo que en vez de coma es un... En vez de coma es punto y coma. ¿Será eso? Pero es que no lo había intentado con coma. Quizás lo voy a practicar con coma porque solo con punto y coma lo había hecho. Probemos. ¿No será que tildó la palabra evaluación? ¿Que la quitó? ¿Qué, perdón? No, sí, ¿no será que tildó la palabra evaluación? No. No. No, sí que en lo que han estado desarrollando los ejercicios los he probado de todas formas. Con el espacio que se veía, sin el espacio... Lo único que no lo he probado es con la coma, solo con punto y coma. Pruébelo. Uh-huh. Y ahí nos cuenta mañana, porque ya nos pasamos de tiempo, oye. Vaya, está bien. Ok. Ahí nos están enviando sugerencias por medio del chat. Pero bueno, señores. Yo utilizo la coma porque al menos yo utilizo la coma en mi computadora. Ok. Sería de probar, ¿verdad? Acuérdense que la coma o punto y coma depende de nuestro equipo, ¿verdad? Nuestro equipo y el Excel es quien nos da la pauta para decir si vamos a utilizar la coma o el punto y coma. Pero este en general, si usted utiliza solo coma tiene que aplicar para todas las funciones. Y si es punto y coma, solo punto y coma debe de utilizar. Bueno, ahí le queda entonces de trabajo ya para el día mañana, ¿verdad? Así que los demás pasen buen día. Y nos vemos hoy es jueves o viernes. Dios. ¿Jueves o viernes hoy? Es viernes. Ay, viernes. Bueno, entonces, pues nos vemos hasta el lunes. Ingeniero, okay. Solo una duda. Con las evaluaciones, el laboratorio que está en el enlace de nosotros, ¿sí? ¿Hasta cuál hay que hacer? Toda, ahorita debería ya de haber completado sesión 1 y sesión 2. ¿Ok? Sí. ¿Sería laboratorio 1, laboratorio 2, completado? Todo, es que hay varios laboratorios uh-huh. en cada una de las semanas. Creo que tienen entre 2 a 3 evaluaciones. Todos los tiene que completar, todos los que digan evaluaciones, oye. Ok, y que tengan chequecito verde, ¿verdad? Esos son los que hay que hacer. Creo que sí. Ok, está bien, gracias. Bueno, pasen un buen día entonces para todos. Nos vemos el lunes. Gracias. Adiós, que les viene.